Sean bienvenidos a Rol León 21, un canal dedicado a subir contenido de MLB The Show. El día de hoy tenemos el capítulo número 7 de nuestro jugador. Entonces ya saben, en una parte del video busquen un jugador o ex jugador de Grandes Ligas que utilizaba ese número para que participen en el sorteo. O sea, el ganador, el que encuentre el jugador cuando este video esté en estreno, será uno de los participantes del próximo sorteo de los MVP. Como pueden ver, mi gente, y lo que dice en el título, estamos utilizando un PCI diferente, a ver qué resultado nos da, mi gente. Y aquí vamos a ver el primer turno del bodo. Está batiendo 3-11. Estamos en doble A todavía, mi gente. Todavía no suben al bodo. En el primer picheo, señores, el primer picheo, tú lo conoces. Tremendo cuadrangular, mi gente. Al parecer, este PCI es el PCI excelente para dar batazos grande en lo que es Road to the Show. Ya lo había utilizado en MLB The Show 20. Miren la gráfica en 3D, señores. La super gráfica ahí de la repetición del cuadrangular enorme del señor Bodoken León. Ahora estamos en la defensiva y rápidamente Bodoken puso el partido bueno para su equipo. Vamos a ver el corredor en segunda. Da un rolincito, entra a segunda, pisa. Bodoken tira rápido a primera y completa la doble matanza, mi gente. El Bodo demostrando que ya está desarrollando bien ese brazo de segunda base. Segundo turno con el nuevo PCI. Bueno, nuevo porque lo colocamos ahora, pero ya lo hemos utilizado. Como dije anteriormente, hemos leído de Show 20. Y miren esto, y pasa de hit. Pasa de hit el rolling. Y nada, mi gente, en el primer turno pegamos un enorme cuadrangular. En el segundo turno con este nuevo PCI que le colocamos el Bodo, pegamos tremendo indiscutible de rolling ahí que se coló al right field. Nos fuimos a robo, mi gente, pero aquí hubo bateo y la bola pica. Nos metemos hasta tercera, tremendo. De primera hasta tercera base con un incito, señores. Buen corrido y miren ese chico, el Palma ese, no sé qué Palma, es bueno. Uno de los prospectos que veo que se mantiene dando indiscutible. Vamos a ver, mi gente, aquí se fue a robo y se la roba fácil, señores. Palma está durísimo. Alexander Palma. Se tiene que ser de dónde. Panameño. No creo que mexicano. Lo que sí creo, mi gente, que estamos ganando este partido. Una baja de la tercera entrada. 3 carreras por 0. Y vamos a ver cómo termina esto, mi gente. Ahí 2 outs. Y saca batazo que espera ya el fit. Debajo de la pelota y captura para el out número 3. Ahí terminó el inning, tremendo inning. Nuevamente el Bodo que tiene de 2-2 en el partido, mi gente. Vamos a ver cómo nos va con ese PCI que, por si acaso, si no saben, el que dice altitud o altitud. Ese PCI es el que estamos utilizando, el que dice altitud. Un PCI que se choca bien la bola, o sea, perfecto para buscar los batazos, como el batazo que pica de hit. Y nuevamente un indiscutible y se mete hasta tercera el corredor que teníamos en base. Señores, hemos dado indiscutibles de rolling, hemos dado cuadrangular, hemos dado un cambumbazo allá de hit, un granadazo de hit allá a los jardines. Y el PCI me está agradando mucho. Posiblemente lo vean mucho de aquí en adelante en lo que es Road to the Show del señor Bodoken. Y miren esto, insiste con el viraje. El lanzador, Luis. Vamos a ver cómo salimos de esta, mi gente. Nos despegamos un poquito, cogemos impulso y se mira de nuevo. Cuidado. Cerradita la jugada ahí, ¿eh? Cerradita la jugada, pero gracias a Dios no nos pudo hacer out. Vamos a ver si tomamos un paso más. Nuevamente tomamos el paso. Y nos fuimos a robo, señores. Vamos a ver, tira el catcher, tira altísimo, malo, botó la bola. Miren lo que provocamos, ¿eh? Miren lo que provocamos, ahí provocamos que bajara una carrera más para, perdón, una carrera más para nuestro equipo. Estamos ganando el juego 5-0, nos fuimos para tercera y nos la robamos facilísimo, mi gente. Y estamos viendo un Bodo que está dando indiscutible, está dando cuadrangulares, está demostrando buena defensa y está demostrando buena velocidad recorriendo las bases. Aquí un toquecito, mi gente. Quise hacer eso y pagué el precio. Quise tratar de salvar al chico que tocó a Palma, pero me despegué demasiado. Tenía que hacerlo más rápido.
Vamos a ver de 3-3, mi gente, el voodoo en el partido. Vamos a ver qué hace ahora. Saca foul violento, una recta 92 millas. Estamos en la baja de la sexta entrada, mi gente. Y este hombre no se quiere dejar sacar out. En el picheo saca batazo profundo. Que pica de ahí y se tiende, mi gente. Creo que vamos a ganar una base extra y sí, señor. Tremendo el bodo, mi gente. Cuadrangular, de indiscutible. Ahora un doble. Prácticamente le faltaría el triple para batear para el ciclo. Y tremendo edad lo que hace el bodo. Apenas en la sexta entrada bateando. Bueno, ahí influye el equipo también. Estamos ganando 9-0. Ahí influye el equipo. Ya el bodo ha bateado en 4 ocasiones. Y apenas vamos en el sexto inning. Creo que eso picó. Mi gente, picó la bola. Y el bodo anotar. El bodo lo mataron en el home, señores. Matadísimo. Tremendo el out. Miren el tiro. Hay que destacar también, mi gente. No es nada más cuando hacemos la cosa bien. Mira, aunque eso pareció safe ahí. O sea, esa fue prácticamente una de las jugadas importantes del partido. Para mí fue safe. Para el umpire fue out. Lamentablemente. Vamos a ver cómo nos va ahora, mi gente. Hay un out, corredor en primera. Sacó un rolincito, bueno para dos. Pierde mucho tiempo ahí, y cierre stop. Sí, señor, ya no hay nada que buscar. Uf, cuidado, me van a lesionar el bodo, mi gente. Deberían darle multa, porque se supone que no se pueden tirar así tan brusco. Los corredores en segunda base. Mi gente, si te está gustando el contenido, no olviden suscribirse, no olviden darle like. No olviden activar la campanita y no olviden, si son nuevos en el canal, darle a ese pequeño mensajito que saldrá justo ahora. Y nada, mi gente, ahí acabó el partido. Vamos a jugar otro partido más, mi gente. Vienen más cosas interesantes. No crean que ya vieron lo mejor. Ahora viene lo mejor, mi gente. Vamos a ver cómo luce el bodo. En este partido tenemos récord de 13 y 11. No muy bueno el récord, mi gente, del equipo. Brock Wilson a lanzar y a batear el señor Jeffrey Ramos. Dios, yo quiero... Bueno, aquí me doy mi gente. Aquí me doy mi y aunque sea por lo menos pude salvar la pelota, que no se fuera a los jardines. Pero fue más error mío, creo, ahí. Bueno, mi gente, seguimos utilizando el PCI. Ya ustedes saben, nuevo PCI. A ver qué tan efectivo es. Se trae tirándole. A ver, eso yo lo traigo a ustedes, especialmente a la gente que va a jugar o está jugando Road to the Show, para que vean cuáles son las cosas que funcionan en Road to the Show. Es como un mini tutorial y a la vez un capítulo. Y hablando de capítulo, nuevamente repito, capítulo número 7. No, bueno, fallamos con un rolincito. No olviden buscar... En una parte de video, un jugador o ex jugador de Grandes Ligas que utilizaba el número 7. Hay muchos grandes jugadores activos y jugadores que ya se han retirado que han hecho, que han utilizado ese número. Vamos a ver, mi gente, un rollingcito, la busca el bodo, nada que ver, mi gente. Se durmió el bodo ahí, no pudo hacer nada. Ahí tienen un... jugadores en primera base y en segunda base. Tremendo el indiscutible ahí. Bueno, mi gente, aquí me dice avanzar los corredores. Bueno, vamos a coger la primera. Avanzar a los corredores, mi gente. Vamos a ver, Bodo tiene de 1-0 en este partido. Vamos a ver cómo le va en este segundo turno. Saca batazo profundo, mi gente. La busca aleja de dinero central. Y no la busque más. Porque está del lado de la verga. Tú lo conoces. El Super Road, mi gente. Le dije el Super Road. Capítulo 7 y sigo mencionando a Rod León. El Super Bodo, señores. Se fue para la calle. Un cuadrangular. Vieron los numeritos. 104 millas por hora. Perdón. Y a 417 pies. Ahí ponen la repetición de lo que pasó en el cuarto inning, mi gente. Miren qué gráfica para la repetición. Ese palo enorme del Bodo con el nuevo PCI, señores. Pónganlo. Los que tienen problemas para dar cuadrangular, para dar mucho contacto, les recomiendo que utilicen ese PCI. Por lo menos en Road to the Show, para que vean los resultados que yo vi. Ahí yo estoy jugando una dificultad de Legend,
Y miren lo fácil que estoy bateando. Viene el picheo, bola afuera. Una bola, un strike. Viene el siguiente picheo, mi gente. Está corriendo mucho, ¿eh? AJ Puckett. Está corriéndole mucho a Bodoken. Tiene de 2-1. Cuidadito aquí. Viene el picheo, strike tirándole. Buen picheo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Buen picheo, un cambio. Estaba buscando una recta. O estaba esperando quizás un picheo de más alta velocidad. Viene el picheo, saca un globito que busca el center field y captura. Ahí la captura para el primer out del inning. El Bodo está como echado, señores. Nuevamente al bate el Bodo. El Bodo está como echado, mi gente. No está bateando mucho. Vamos a ver, Bodo. Un corredor en base. Y esperando, señores. Demasiada, demasiada grande la pausa ahí del lanzador. Como se pareció uno de esos jugadores de arranque que duran muchísimo para pichar. Bueno, mi gente, el lanzamiento saca foul violento y rápidamente tiene 0 bola y 2 strike. Bueno, mi gente, espero que hayan encontrado o que encuentren, si no ha salido todavía, ese jugador que colocamos de forma estratégica. Aquí saca un batazo profundo el Bodo. Y bueno, ahí no logramos el PCI, como pueden ver allá abajo, no lo logramos. Y lamentablemente sacamos un elevadito. Vamos a ver cómo. ¿Cómo nos va en este turno a la defensiva? Se podría decir, no turno, se podría decir jugada defensiva. Aquí da un toquecito, entra. Bueno, le topa, pensaba que no le iba a topar nunca, me asusté. Y ganamos el partido, mi gente, y estamos en una racha ganadora. Hay que aprovechar esas rachas ganadoras y aportar en el equipo. Vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a ver, mi gente, está esperando uno de. Bueno. Aquí, ok, entro como emergente. No sé por qué, pero cuando entro como emergente, como bateador emergente, como que me quedo corto. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a ver qué sucede aquí. Viene el picheo, saca Rolling que busca el primera base. Estoy como algo afónico, algo ronco, mi gente. Perdón por eso, ¿eh? Llegué de trabajo ahorita y ustedes saben que yo no me quedo sin subir mi videíto. Especialmente para que ustedes lo disfruten. Por lo menos ganó el equipo, ¿eh? Pero en la jugada anterior solo entramos por breve tiempo. Vamos a ver el siguiente partido. Sería el tercer partido. Creo que este es uno de los partidos más largos hasta el momento de nuestro jugador. Señor Bodoken viene el picheo, saca. Bueno, creo que foul ahí la peló. Creo que la peló la pelota. Vamos a ver. Viene el lanzamiento. Recta. Muy inteligente. Recta 92 millas, pero alta y fuera de la zona de strike. Nada, mi gente. Conteo en una bola, un strike. Bateando el super Bodo. Vamos, se aprovecha. Dos bolas, un strike. Le están corriendo al Bodo, señores. Le están corriendo al Bodo que está bateando 3.28. Está en una primera entrada. Vamos a ver. Viene el lanzamiento. Tercera mala, mi gente. Tres bolas, un strike. Una buena comida tiene que venir por ahí, ¿eh? Buen turno, ¿eh? Paciente, largo. Y ahora tengo un problema grave. El lanzador rival. Vamos a ver qué dice el Bodo, señores. Bateando 3.28. Bueno, strike tirándole el primero, ¿eh? Strike tirándole el primero. Vamos a ver lo demás. Wow, se toma, no sé si lo notan, ese lanzador se toma como pausas muy grandes. Entonces yo quiero seguir narrando lo que está sucediendo en el partido y entonces yo también tomo esa pausa enorme. Un saludo especial para esos chicos que siempre están activos en el canal, ¿eh? Un globito inofensivo en el primer inning con dos gente en base. Eso no se hace, mi gente. Eso no se hace. Vamos a ver en esta jugada defensiva qué hace el Bodo. Vamos a ver. Viene un rollincito, la busca el Bodo, tira rápido, casi rápido, a primera, lo retira para el tercer out del inning, creía que había menos out. Bueno, nuevamente en la segunda entrada quita el Bodo.
Bueno, mi gente, seguimos la defensa. Viene Ronicito, ahí lo busca en primera base y lo toca. Ahí lo toca, mi gente, y cayó. Bueno, ahora viene a batear el Bodo con un out, que es lo relevante. Vamos a hablar sobre lo relevante. De 1-0 en el partido, tenemos corredor en posición anotadora. Bueno, tenemos base llena realmente. Batazo profundo del Bodo. La búsqueda de dinero acaba de camino. Tú lo conoces. Tú lo conoces. Tremendo, mi gente. Tremendo. Primer gran slam. Gran batazo del señor Bodoken, que sorpresivamente no me estaba dando cuenta que estaba en la base llena, ¿eh? Tremendo el palo, mi gente. Vamos. Un partido, se podría decir, histórico. A donde el Bodo pega su primer gran slam. Vamos a ver, mi gente. Viene el picheo. Saca un rollincito. La busca. Pisa fácil. Para el segundo out del inning. Pero realmente necesitamos un primera base que sea más ofensivo aquí en AAA para que ayude al Bodo. Un subidito ahí que el tema palo que el Bodo fuera heavy. Bueno, hablando de palo, olvídense de la ayuda. Ustedes lo conocen. Y vamos a subir la dificultad a Legend, mi gente. Vamos a subir la dificultad a Legend. Porque realmente estamos insoportables. Estamos en un salón de la fama realmente, ¿eh? Ahora subimos a Legend porque estamos insoportables. Tremendo el palo. No es una repetición. No es una repetición, señores. Ese PCI lo recomiendo full 100%. Pues por lo menos para usarlo contra la máquina, Road to the Show y cosas así. Ya en Diamondina tienes que ver qué tan eficaz es. Pero tendría que verlo por mis propios ojos, ¿eh? Bueno, mi gente, vamos a ver. Al bate, señor CJ, no sé qué. Señores, estos nombres. CJ Alexander. Sí, CJ Alexander contra Dwight Romanus. ¡Wow! ¿Por qué son tan extraños los nombres de los chicos de AA y AAA? Bueno, un rolincito, se tira la cabeza el Bodo. A los dos en Pedroya. O a los, como quien decía, a los Robinson Cano. Como ustedes quieran, tremenda la jugada. Me pareció realmente un poco más Pedroya. Porque Cano no suele tener que tirarse tanto así, ¿eh? De pecho, señores. Y hace su primera. Mire, se lo estoy diciendo, un partido histórico. Tremendo Grand Slam. Y tremenda jugada a la defensiva. El Bodo ya está subiendo a otro nivel de jugador. Miren el otro palo ahí. El Bodo está elevando su ki a otro nivel de jugador. Y vamos a ver. Viene el picheo, foul violento. Ya yo estoy en buscar una recta, ¿eh? Bueno, no una recta, sino en buscar un cuadrangular. Yo no estoy diciendo hacer swing, yo quiero levantarla para arriba, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, saca foul violento el Bodo, mi gente. Espero que estén disfrutando este contenido con muchísimo palo, con muchísima jugada defensiva, ¿eh? Y con la dinámica MVP, como siempre. Aquí saca un elevadito que busca hacia adelante el left field para el tercer out. Bueno, para el segundo out del inning en esta séptima entrada. No sé si me queda más tú y nos estamos ganando el partido de pela. Seis carreras por cero. Y lo gracioso que las seis carreras la impulsó el señor Bodoken. Nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Vamos a pasar inmediatamente a la sección de los comentarios. Bueno, mi gente, ya estamos en la lectura de los comentarios. El primer comentario que vamos a mencionar es el comentario fijado del capítulo anterior, que es de Jalen Mejía. Gané Anthony Rendon. De nuevo Jalen ganando, mi gente, la dinámica. Vladimir Antonio Ventura Paniagua. ¿Cuánto tiempo, bro? Volví, bro, activo de nuevo. Qué bueno. Wilson Florentino, activo con el que está matando en MLB The Show 21. Gracias, bro, y me gustaría verte en el estreno. Gracias por ese saludo. Emanuel Báez, Wilmy, mira, Jalen volvió a hacer trampa. Dame decir, J10 se rió de ese comentario de Emanuel Báez, el J10. Jalen Mejía, ¿cómo no iba a ganar con Anthony Rendon? Es de mi equipo, además volvió Jalen Tate, que modo tuitero, mucha gente, bla, 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 ya demasiada vaina. De Nene Pandera dice, buen video, bro, pa'lante. Gracias, Nene, por tu comentario.
que lo aprecio mucho, el chico de Nicaragua, que le vamos, esto es una referencia a la Liga Virtual, le vamos a poner Nicaragua como el jugador que yo tenía, que era un lanzador de Nicaragua, bronce. Nicaragua, Julio Rodríguez, alias, perdón, Nicaragua, dice saludos desde Nicaragua, eso lo dice eso. Javi Atacio dice activo, de Nene Pandera dice estamos activos, Christopher Guerrero dice activo, no voy a leer gente que diga estamos activos, podemos poner un comentario más chulo de ahí, me gustó ese jonrón que diste con fulano y cosas así, podemos poner cosas más heavy de ahí, yo no puedo decir tanto activo, 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 casi casi en las mayores, dice J. William Paulino. Gracias, espero que sí. RM Don dice, el jugador es Anthony Rendon, correcto, pero necesito MR Don que venga para el estreno para que lo diga a tiempo. Yeli Mejía dice, voy a ganar, ahora sí. Bueno, bien, esos fueron los comentarios, algunos comentarios un poco locos. Y nada, nos vemos en el próximo video, como siempre le digo, tú lo conoces, nos vemos. En la próxima, mi gente, Road to the Show, estamos matando rumbo a. Bueno, estamos en 1560 suscriptores, rumbo a los 1600 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito. Eso motiva mucho a seguir subiendo contenido.